Es un gusto bonito, hace muchos años, que yo les saco muchísimas saludos, porque son personas, personas buenas, compadres. Domingo Morales, oiga, la gente que vaya listo, la gente que junta darle, oiga, bien saludos, saludos especiales, como no, Domingo Morales. Espere, compadre, va a estar ahí, vamos. Saludos, compadre, tu compadre Jonathan, tu compadre Bueno, Saldívar y ahí los hermanos Félix. A ver, ¿qué pasó? Yo no me voy a estar aquí, yo no voy a hacer el comercial una vez. Ándale, pues. Hoy a las 8. A la venta de las playeras en 270, ¿sí? Ok, carrito, sí, también pues invitamos a un amigo a jalar la banda también. A ver, pues, compadre, mire, aquí nos viene y nos comunica los organizadores de la callejoneada, compadre, que 270 va a costar la camisa oficial de la callejoneada 2023 aquí de Los Aros, compadre, a partir de las 8 y media, lo que se ponen borrachos los muchachos, no se crea, ahí van a estar, ahí, ¿en dónde, compadre? En la cantina, no, en la iglesia, compadre. La iglesia, a partir de las 8 y media, por ahí van a estar los muchachos dentro de la camisa, la playera oficial, la callejoneada 2023. Ahí para que se arrimen, muchachones, la camisa por ahí. Se está haciendo comunica que ahí en la aportación de 270 va a incluir todo, barrito, listo, correada, música, bueno, ahí según cómo se sienta, pero ahí va incluido todo, 270, no hombre, chofertona, no, dan ganas de venir, pues iba a venir, pero para cantar. Ándale, pues, ahí te digo, pues, la camisa va a estar ahí, la venta, ahí está la capilla, y va a costar 270, pero trae el paquete incluido, ahí están, pues, invitadísimos, me falta poquito, porque tanto falta, ya que mañana rápido pasa, no sé qué lo estoy intentando hoy, porque luego mañana queda el recioto. Ándale, pues, que sea que tenemos acá, ya, a la gente de Guajuca, Jalisco, se llama Domingo Corrales, échale, compadre, de una vez, le complacemos, doceava callejoneada, compadre. Esta es la pared oficial de 2023, es una calificada, 270, 270, de aquí viene el barrito, arriba, compadre, lo que pasa, son las 8 y media. Domingo Corrales paseaba a caballo, cuidaba sus propiedades. De mucho dinero y aquellos hombres cabales. Tenía 5 establos, bastante ganado y muchas tierras de riego. Por eso temprano montaba a caballo, perdiéndose esos terrenos. Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba. Rayando el caballo enfrente de la plaza y la gente se amontonaba. La reina del pueblo llamada Gardenia al verla le había gustado. Pistola en mano en acá de su caballo, pero no va a cuando iban corriendo se fue.